que si nada más el corazón, con todo el corazón, esperemos que les guste y pues disfrútenlo. Ahorita les vamos a pasar aquí a Clavito y a Andrés, pero disfrútenlo y bienvenidos. Felicidades, gracias por hacer el esfuerzo de reunirnos. Esta es nuestra actividad de integración más importante del año, donde pues cada vez somos más personas y van a seguir llegando personas. Sabemos que hay médicos de la risa que apenas vienen en camino, pero pues nos juntamos para abrazarnos, para recargarnos de baterías y regresar a nuestros lugares, a la cotidianidad de nuestras vidas, a seguir multiplicando la alegría. Esto es la mejor noticia que tiene el día de hoy el mundo y vamos a tratar de hacer tanto ruido como sea posible, pero más allá de las fotos y más allá de las anécdotas que le van a llevar a la gente y más allá del video, hay que vivir cada momento de este fin de semana, vivirlo con la nariz roja y con la pupita en los ojos y abrazar a todos y besarnos entre todos y hacer una gran fiesta. Gracias a Guadalajara por recibirnos de esta manera. Y gracias a cada uno de ustedes que, pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa, está aquí para celebrar el servicio alegre, el movimiento alegría. ¡Servir con alegría! Clavito, para los que no me conocen, yo voy a dar esta bienvenida un poquito con una historia, una pequeña historia. Había una vez 200 globos que estaban en un parque llamado el Trompo Mágico en Guadalajara, y uno al otro decían: oye, qué aburrido está esto, me tiene aquí amarrado a un hilo, qué barbaridad, además hace mucho calor, me tenían en el sol. Yo voy a terminar en un basurero, no, yo voy a terminar en no sé dónde, yo voy a terminar decoración de una fiesta infantil, yo no sé qué hago aquí. Y de repente uno de los globos dice: ¡hey! Yo tengo algo adentro, yo siento que es diferente. Y ese globo empezó a recibir pues la agresión de todos los demás: no es cierto, tú cállate, mira nada más, tú te crees mucho. No, 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 en verdad que yo tengo algo adentro. Tengo algo adentro que me hace distinto. Y yo creo que todos ustedes también lo tienen. Y entonces cada uno de los globos que estaban alrededor empezaron a escuchar ese pequeño globo que decía, era un globo rojo además, decía que yo tengo algo. Entonces los otros empezaron a extrañarse y decir: ¿qué es lo que realmente tienes? ¿Qué es lo que dices que tienes? Es algo increíble, es algo que me va a hacer elevarme, es hacer algo que me va a hacer ver el mundo desde otra perspectiva. ¿Qué será? ¿Qué será? Y entonces empezaron a escucharle mientras más lo escuchaban.